Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a nuestra sección, bueno, sección que a partir de hoy empieza a llamarse serie de terror. Antes la conocíamos como Domingo de Terror porque, bueno, los vídeos se publicaban los domingos, pero bueno, como ya os he comentado, quiero empezar a que esto cambie, a subir de esta serie de los fines de semana que veo que tienen más tirón, pues subir de momento a corto plazo. En un par de semanas empezaremos a subir capítulos sábado y domingo y quizá más adelante incluso entre diario también haya subidas. Bueno, estamos jugando este clasicazo, Haunting Ground, juego que yo en su día no jugué, pero me recomendó mucha gente. Es un survival horror muy clásico y bueno, de haber venido varias veces a esta habitación me he dado cuenta de que nunca he examinado las polillas que hay aquí y nos dice que han venido atraídas por flores. Por flores. Y yo tengo flores marchitas aquí. Vale, no se pueden usar. Había, si no recuerdo mal, aquí había un jarrón, me parece. Mira, ahí está Higby. Voy a cerrar la puerta para que no venga el pesado del jorobado a tocar las narices. Eso es. A ver este jarrón. Un jarrón para flores vacío. Bueno, pues ya está, ¿no? Habrá que colocarlas. Vale. Se han marchitado las flores. Quizá lo que hay que hacer es cogerlas y recién cogidas rápidamente ponerlas en el jarrón. Bueno, aquí está Hiwi que está gruñendo a las polillas. Vamos a hacerle... Ahí, espera. Venga, una caricia para que se ponga contento. Eso es. Muy bien, Hiwi. Venga, vente para acá. Hay veces que el cabrón... Ahora, le cuesta como obedecerme, ¿eh? Debe ser que no lo pilla muy bien. Venga, vente para acá. Eso es. Vale, ahora hay que pensar. Las flores no estaban aquí, me parece. Me suena que estaban aquí. No, estaban un poquito más adelante. Sí, ya he visto que ahí Hiwi se puede meter, pero yo tengo que acceder por otro lado y todavía no lo he descubierto. Así que seguimos. Las flores creo que estaban aquí a la izquierda. Sí. Bueno. A ver si viene. Viene, perfecto. Aquí hay unas bonitas flores. Venga. Eso es, métete por ahí. Métete. Venga. Cógeme las flores y las voy a llevar rápidamente. Mírale. Está así un poquito rebelde, ¿eh? Oye, ¿eh? Eso es, coge flores. Perfecto, flores frescas. Voy a llevarlas rápidamente. Venga, vente. Voy a llevarlas rápidamente antes de que aparezca el otro y antes de que se marchiten las flores. Bueno, ya sabéis que a mí me gusta jugar los juegos tranquilos e intento siempre no mirar guías a no ser que tenga un atasco del copón y ya diga, sí o sí tengo que mirarlas, porque bueno, como sabéis hay ciertos juegos que se las traen con los puzzles y demás. Entonces yo estoy jugando tranquilamente, sin mirar guías ni nada. A ver, aquí. Flores frescas. Pues sí, evidentemente había que ponerlas en el jarrón. Había que ponerlas en el jarrón. Perfecto. Y las polillas vienen ahora a las flores que están frescas, lógicamente. Y puedo acceder a esa puerta, ¿vale? Que es lo que me interesaba. A ver si viene Hiwi. Se ha ido la música. No vendrá el otro, ¿no? Vente por aquí. Eso es. Voy a cerrar. Uy, que le he dado sin querer a la pausa. Vale. Es que yo juego, no sé si lo he contado, juego con unas fundas que le pongo a los mandos de silicona que bueno, son muy cómodas para el tacto y tal, pero hay veces que sin querer se puso algún botón. A ver, ¿esto qué es? Esto creo que se podrá empujar, ¿no? ¡Ah! Vale. Esto lo podemos poner ahí y así el toreto no entra. Muy bien. Vale, ahí no me detecta nada. Aquí. Hay algo en el desagüe. Ah, vale, un medallón de estos. Tengo que ir, por cierto, tengo varios ya. Aquí estos amarillos no me detecta nada. Aquí tampoco.
Bueno, otra cosa que no os he comentado, a lo mejor escucháis mi voz un poquito diferente. Estoy grabando ya con el micrófono nuevo. Me he agenciado un micrófono Blue Yeti de estos que son maravillosos, caros pero maravillosos. Y la verdad es que noto que se me oye mucho mejor, que en el otro que tenía, que también era de la marca Blue, por cierto. ¿Qué me dice? Los muebles están cubiertos por sábanas recién lavadas. Vale. Tiene pinta que no es importante. ¿Y esto qué es? Ah, coño, que es una escalera. Pensé que era un palote de esos que se rompían con una patada. Me ha descubierto aquí algo el perro, que brilla. Ah, otro medallón. Buen chico, Higby, que me lo has descubierto. Eso es. El perro cuando haga algo bueno siempre tenemos que agradecérselo, ¿vale? Bueno, es una escalera, ¿no? Venga, pues bajamos. Fijaos, hemos encontrado aquí una especie como de semisótano. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Estoy viendo que brilla algo ahí. ¿Qué es eso? Parece que hay una llave o algo parecido en el suelo. Y no llego, ¿vale? Quizá podría llegar hasta la llave por ahí. Vale, ¿os acordáis que antes había un sitio por donde el perro se podía meter? Pues seguramente sea ese. Bueno, luego lo miramos. Vamos a seguir mirando cosas por aquí. Ah, mira, aquí hay una vasija de estas. Fuera. ¿Qué es esto? Vale, medallones. Me están dando muchos medallones. Y esto es un pozo, ¿no? ¿O qué es esto? ¿Una rejilla? Vale, pero no, no hay nada más. La vela esta, tampoco. Bueno, está claro que tenemos que hacer que Higui se meta por el agujero y ya nosotros darnos la vuelta y volver aquí. Todo esto me está bloqueando la puerta y no puedo salir. Claro, lógico, tendré que apartarlo. A ver. Eso es. Perfecto. A ver, ¿vienes o no? Eso es. Parece que cuando le das una orden y él te ladra, quiere decir que como que la ha entendido, ¿vale? Venga, sigamos por aquí. Vale, ahí siguen las polillas. Nada importante. Bueno, aquí es donde estamos expuestos. Bueno, ya lo estoy viendo venir. ¿Dónde se la puedo hacer al colega? Hostia, qué cabrón. ¿Se ha ido? Está mosqueado el perro, ¿eh? Eso es que está cerca, el otro. ¿Esta la abrimos? No, no la hemos abierto. Vale. A ver, Higgy, métete por el agujero. Vale, justo cuando viene, macho. Son las mierdas esas. Vale, a ver cómo se la hago a este. A ver cómo se la hago, que me he encerrado aquí. A ver cómo se la hago, macho. Tenía algo para tirar por ahí, a ver. Polvo antimonio, ¿puede ser? Terrón duro de polvo antimonio. Lánzalo y explotará al chocar. Escaso poder de ataque, pero aturde al enemigo por un breve instante. Vale, se la tengo que hacer de alguna manera a este, ¿eh? Venga, vamos a poner a probar con esto. A ver si hace algo. Toma. La ha pegado como un calambrazo. ¿Por qué no atacas, Hiwi, ahora? ¿Por qué no? Ahí está. Muérdele al condenado ese. ¡Hola! ¡Qué hostia la ha pegado! Muérdele, muérdele. Hostia. Cuidado, a ver si me va a matar el perro. Vámonos. Tonto, el jorobado este no hace más que complicarme la vida. Vamos, Hiwi, vete por aquí. Vamos a meternos aquí, que le podíamos poner la caja para que no entrara. Uf, no puedo esperar al perro, ¿eh? Me la lía el perro. Cierra. Eso es. Vamos a empujar rápido, empuja. Empuja. Hala, ahí no entra ya. De hacer puñetas. Que se recupere Fiona un poquito del pánico, ¿sabes? Vamos a esperar un poco porque ya me pasó otras veces que la música se va, yo salgo fuera y otra vez el colega está por ahí merodeando. Ya le conozco yo. A ver, empuja, empuja.
Vale. Parece que está. Hostia, otra vez la mierda esta, macho. A ver si pasa adentro. No. No pasa. Se ha quedado fuera. A ver. Está aquí. A ver qué hace. Toma. Con la puerta a la nariz. Vale, parece que se ha ido, ¿no? A ver. Sí. Se la ha hecho. Se ha metido ya para adentro y yo he salido para afuera, la bola esa. Bueno. A ver dónde está Higui. Que el pobre le han pegado un viaje, ¿eh? Bueno, ahora no le veo, macho. La última vez que le... Vale, está por ahí. Le voy a dar un poco de algo, un pollo o algo de eso, que recupere un poco de vitalidad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sin el perro ahora no puedo hacer nada. Viene, 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 viene. Ahí estás. Buen chico, ven. Te voy a dar algo. Tenía yo... Mira, pollo seco. Algo de energía, vale. Venga. Toma, campeón. Te has portado muy bien. ¿Te ha gustado? Pues ahora una caricia. Eso es, buen chico. Venga, vente para acá. Vamos. Venga, te tienes que meter ahí, campeón. Perfecto. Ahora yo doy la vuelta. Bueno, cuidado con la bola esa que se quedó dentro de la habitación. Espero que no esté ya. A ver, entramos dentro. A ver. No está, ¿no? Por aquí. Eso es. Bajamos la escalera. Ahí debería estar Higui, al otro lado de la verja esa que había. Efectivamente, mírale, ahí está esperándome. Venga, coge la llave. Que brilla ahí, cógela. Eso es. Perfecto, llave del estudio. Vamos a echar un vistazo a ver qué es esto. Una pequeña llave para abrir cajones de mesas. Vale, esta llave nos abre... un escritorio que había en la biblioteca, el estudio. Ah, amigo Lucas, perfecto. Pues ya tenemos la llave del cajón. Muy bien, Higui. Venga, a ver si tenemos suerte ahora y no nos encontramos con el jorobado. Tengo, por cierto, en el inventario, ahora me acabo de acordar que tengo la muñeca de porcelana, el juguete favorito de Debilitas, cubierto por una capa de suciedad. Vale, esto debe ser algún objeto para distraerle un poco, ¿vale? La voy a llevar equipada, por si aparece el colega, le tiro la muñeca para un lado y yo me voy corriendo. Que yo creo que como es medio tonto, seguramente se entretendrá en coger la muñeca o algo. Bueno, ahora la cosa está en volver hasta el estudio. Vale, echemos un vistazo al mapa. Vale, podemos... Sí, es por aquí. Podemos volver por aquí. ¿Eh? ¿Qué es eso? Pollo seco. Ah, mira, para el perro. Genial. A ver, aquí vino la puerta. No, por aquí no era, yo creo. No se me ha olvidado que tenemos que ir a donde bajamos el puente levadizo. No, pero por aquí no es. Por ahí no es. Es por aquí, sí. Claro, es que el estudio estaba justo al principio donde empezamos el juego. Vale, por aquí. Y por aquí. Esta puerta nos llevaba... A ver... Ah, vale, aquí había una habitación para guardar, pero aquí no había nada que hacer. Subimos la escalera entonces. Vale. Y ahí arriba subíamos al puente levadizo, ¿no? Sí. Pero no tenemos que ir por ahí todavía. Mira, aquí está Higui. Por aquí, cuidado que se engancha. Por ahí no es, por aquí. También tengo que pasar, mira, donde los medallones. Voy a pasar, a aprovechar para pasar aquí dentro.
Sí, esto era donde los medallones, vale. Y se ponían... ¿Dónde se ponían? En esta máquina era. Oh, tres, cuatro tengo en total. Venga, vamos a poner los medallones azules. Hay que pararlo justo cuando pase el azul. Uf, qué desastre. Venga, vamos a intentarlo otra vez. Forjado, quies. Joder, qué mala suerte. Es que hay que pararlo y es un poco aleatorio. Venga, a ver, hay que buscar el azul. Ahí está. Magna Esca por 3. Vale, ya no tenemos nada para usar. Vamos a echar un vistazo a ver qué es lo que hemos conseguido. Porque tenemos un montón de objetos. Cebolla. Reduce la energía de un perro. No. No me interesa esto. Lavanda. Esto para curar. Silvestra Esca. Vale, esto debe ser que todavía no lo puedo hacer. Brebaje alquímico. La camomila. Recupera del todo. Vale, tengo bastante para recuperar vida. O sea que... Esta bola... Ah, vale. Era para jugar con el perro. Vale, esto es lo que ponemos en el suelo y si pasa el jugador explota. Mundus reduce el pánico. Vale. Nigre... Vale, no sabemos todavía lo que es. Veo que hay que, digamos, que averiguar un poco. Me está poniendo que algo brilla ahí. Polvo antimonio. Mira, genial. Vale. Estas notas ya las leímos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vámonos de aquí. Cuando ya consigamos bastante más medallones, podemos volver aquí. ¿Dónde está Hiwi? Vale, teníamos esa y aquí, nada más. O sea que vamos por aquí. Vale, tenemos que rehacer el camino. Estamos donde las muñecas. Por aquí al lado me parece que no había nada, ¿no? No se podía. Llegamos hasta una pared y no había nada, creo. Sí. Vale. Ahí viene con nosotros. Vale. Mira. Vale, estábamos aquí. ¿Viene? Eso es. Bueno, parece que al jorobado lo hemos perdido un poco de vista. Eso está bien, ¿eh? Vale, estamos aquí. Y ahora desde aquí, por aquí era, me parece. Vale, estamos en la cocina. Por ahí no, que no hay salida. Eso es. Esto es el comedor. Vale, ahora solamente había que subir y yo creo que ya salimos a la zona esa primera inicial. Bueno, lo hemos dejado atrás. No pasa nada si el perro le dejamos un poco atrás. Luego nos encontremos con él. Vale, está cansada Fiona. Vamos a dejar que descanse un poco. Vale. El estudio estaba aquí, si no recuerdo mal. Sí. Hay más adelante, en este pasillo. No, ahí no. Por aquí. Si no recuerdo mal, era esto, ¿no? Sí, correcto. ¿Puedo cerrar la puerta? Sí. Eso es, que no moleste a nadie. A ver qué era esto. Cerrado con llave. Pues vamos a usarla. Refractor lunar. A ver. ¿Dónde está el refractor lunar? Aquí. Un espejo bien pulido que refleja brillantemente la luz que entra en contacto con su superficie.
Vale, ya sé lo que es esto. Por aquí. Son esa especie como de gemas que hemos visto. ¿Qué pasa? ¡Buah! A ver. Joder, macho. Es que este tío es muy pesado, tío. A ver, ¿dónde se la hago al colega? Voy a bajar por aquí. No sé por dónde viene. Si viene por ahí, viene por ahí, ¿no? Ya le tengo ahí pesado. Joder, macho. Cabrón este. A ver dónde se la hago. ¿Dónde se la hago? Por aquí. No, ahí me meto en el estudio otra vez. ¡Ataca, Hiwi! ¡Ay, le está mordiendo al cabrón! ¡Ay! Aquí había un baño. Cabrón. Le ha hecho algo al. Eso es. Me está buscando, pero no sabe dónde estoy. Ahora, zona despejada. Voy a esperarme un poquito. Para salir. ¡Joder! Ya no me da tiempo atrás, ¿no? Uf, ahora sí que me batí. Es que está la bolita azul esa, que es la que me va a tocar las narices. Me va a descubrir, seguro. La bola azul me descubre. No sé dónde se ha metido la bola azul, ¿eh? Qué cabrón, cómo me estaba esperando cuando salía del baño, macho. Uf, el pobre perro, algo le pasa. Nada, le ha pegado un viaje. Vale, vamos a esperar un poco. Vamos a darle. Pobrecillo, está acojonadito. Vamos a darle un poco de pollo, venga. Que le ha metido un viaje. ¿Te ha gustado? Bueno, vamos, que ya le hemos, parece que lo hemos dejado atrás. Espero que no esté otra vez aquí. Despacio. Vale. Se ha ido, ¿no? Vale. Menos mal. Vale, a ver que me sitúe un poco. Vale, no, no, es por aquí. Que abrimos una puerta que me daba acceso a esa sala. Por aquí. ¿Qué es la puerta que he pasado antes? Me parece que era por aquí. No, no, por aquí no me era. ¿Dónde era la puerta esa? Esto era el estudio. Ah, pues yo creo que era aquí, atravesando la cocina. Por aquí, Hiwi. Vale. Subamos arriba. Por aquí. Bingo, sí, era aquí. Aquí una puerta que abría a la derecha, que al principio no sé si os acordáis que estaba cerrada, la conseguí abrir desde dentro. Aquí había unas estatuas, esa es, esta zona es. Aquí no puedo seguir avanzando, pero había una escalera de mano. ¡Joder! Que le faltaba una de estas, me parece, ¿no? Parece que gira en la base. No, este la tiene puesta. No era aquí, ¿dónde era? Ah, vale, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo.
ver. Gira la base. Hacía un ruido, me acuerdo, cuando encajaba. Ahí está. Esa está bien colocada, como está. Vale. Si no era ahí, voy a bajar por aquí. Juraría que había una de esas por ahí que le faltaba. Aquí está la casa donde vive el jorobado. Por aquí. A ver si me acuerdo dónde estaban lo de los espejos. Esta sala es... No, esa es justo... Por aquí cerca, pero no me acuerdo exactamente. Aquí no era. Quieta. Por aquí. No, aquí vuelvo a salir ahí. Aquí no era. Y a subir. Pero el perro no hay que preocuparse mucho porque él no se pierde. El juego directamente te lo sitúa en... Yo me he dado cuenta que te lo sitúa. Si le dejas un poco atrás, te lo sitúa un poco más adelante. O sea que... Mira, además está aquí. ¿Qué pasa, chico? Vamos, por aquí. Vale. ¿Dónde estaba eso? Aquí vuelvo a salir a esa sala, a ver si me he dejado algo. Voy a mirar bien. Porque nada, aquí estaba el piano. Y nada, y la puerta esta queda aquí. Vale, ahí no puedo hacer nada. Y esa tiene una gema de esa. Voy a probar, no sé, por probar. ¿Colocar el refractor lunar? No, me dice lógico que no, porque ya hay uno. Vale, bueno, pues nada. Tranquilo. Vente por aquí. Bueno, tenemos todavía que ir a donde el puente, ¿vale? Que no se nos olvide. De hecho, vamos, es lo que vamos a hacer. Vamos a ir donde el puente. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Salimos al dormitorio. Vale, al dormitorio. No, pero por aquí no es. Por aquí. Tenemos que deshacer el camino andado. Yo pensé que era por ahí. No, por aquí, Hiwi. Eso es. Así tenemos suerte y no nos sale el pesado este de turno. Salimos al comedor, vamos bien. A esa puerta, perfecto. La cocina. Y ahora aquí. Vale. Eso era el servicio. Y aquí un poco más adelante es donde tenemos que ir. Joder, yo creo que estoy dando vueltas. A ver. ¿Cómo coño era, macho? A ver. Por aquí. Joder. No, aquí vuelvo a salir. Aquí, aquí, aquí. Vale. Es por aquí. Está dando vueltas en balde. Eso es. ¿Ese ruido ha sido el jorobado? Aquí. Por cierto, estas puertas, a ver, que mire bien. Una puerta. No, esta era la que estaba pintada la pared. ¿Y esta otra? Igual, ¿no? Vale. Ya no se oye música. Mal asunto, ¿eh? Vale, está Hiwi por ahí.
Vale, era por aquí, ¿no? El puente. ¿Os estáis dando cuenta de lo mismo que yo? Ahí brilla algo. Mira, Hiwi, ahí brilla algo. Cógelo. A ver qué demonios es. Ah, un medallón. Vale. Vete por aquí, que no es por aquí. Este juego das muchas vueltas, ¿eh? Muchas vueltas, porque el mapa... está gruñendo. Mal asunto, ¿eh? Está gruñendo. Está gruñendo, mal asunto. De por aquí, campeón. A ver si se aleja un poquillo. Eso es, aquí es. Joder, que estaba dando yo más vueltas. Vamos, Higby. Que teníamos el puente bajado y no habíamos entrado en esa sala. Aquí yo creo que el perro no puede acceder porque el perro no sube escaleras. Así que vamos solos, ¿eh? Perfecto. Bueno, a ver qué es esto. ¿Qué es esto? Se puede empujar. Y son como unas piedras de colores. A ver. ¿Desde arriba puedo mirar? No, no me deja, ¿no? Mira, ahí hay piedras grises, amarillas, naranjas y verdes. Son como bloques, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Esta puerta? Vaya, qué casualidad. La puerta está cerrada. Hay que buscar la llave. Vale, tengo otra escalera para bajar, ¿no? Me había parecido ver. Sí. Vale, ya sé cómo va esto. Esto lo que hay que hacer es empujar los bloques y colocarlos en su posición original. Tiene toda la pinta, a ver. Efectivamente, eso es. Mira, vamos a colocar primero este naranja, ya que estamos aquí. Un poquito más, un poco más, un poquito más. Vale. Colocado. Vale, el otro naranja, con empujarlo tal como está, yo creo que ya entra en el hueco. Y ya tengo todos los triángulos de color naranja colocados, ¿no? Vale. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Un triángulo gris. Un triángulo gris. Que va a haber que empujarlo. ¿Dónde hay que colocarlo? Aquí. O sea, que habría que empujarlo del otro lado para acá, ¿vale? Y allí hay uno verde que también se puede empujar, creo. Tenemos que subir por la escalera y dar la vuelta. Lo que pasa es que estoy pensando, vamos a ver, que creo que hemos hecho una cosa mal. Y es que si yo lo empujo, al no haber hueco libre, lo he hecho mal. No me va a dejar traerlo para acá. Vale. No hay problema. Puedo entrar y salir de la habitación, ¿no? Y digo yo que se pondrán otra vez los bloques en su respectiva posición original, ¿no? La puerta donde demonios estaba. Aquí, en esta pared. Si yo salgo y entro. A ver cómo está. Ah, ¿veis? Se han restablecido. Perfecto, perfecto. Vale, ya sé lo que hay que hacer. Pues es muy sencillo, es un puzzle sencillito, ¿eh? Lo único que hay que ver los movimientos, cómo los haces, en el orden que haces. Vale, este de momento lo vamos a dejar porque ahí no nos molesta para nada. El que habría que mover ahora mismo es este, primero. Antes movimos el otro, ¿vale? Y este le tenemos que colocar. Ahí. No,
Espérate, voy a hacer una cosa antes de nada. Un poco más. Vale, ahí, perfecto. Ahora doy la vuelta y coloco el gris. Eso es. Subimos la escalera. Empujo el gris un poco hasta el hueco que queda libre de los naranjas, de tal forma que luego voy a poder empujarlo para acá. Eso es, un poco más, un poco más, un poco más. Perfecto. Ahora lo voy a empujar para acá para ya poder moverlo bien, que antes no podía porque había colocado los dos naranjas. Vale, suficiente. Ahora ya puedo empujarlo bien. Más, un poco más, más. Vale, yo creo que vale. Y ahora ya le traigo para acá. Ahora ya podría colocar los dos naranjas, pero bueno, voy a quitarme primero este gris, ya que estoy con él. A ver si me hace el cambio de cámara y me sitúo un poco. Vale, hay que llevarle este ahí. Un pueblo muy sencillito, ¿eh? Muy de cascón, como digo yo. Sigue, sigue, sigue. Perfecto. Pues ya nada más que encajarlo en el hueco y fuera. Vale, ya está. Venga, vamos a colocar este. Ahora. Yo creo que como vamos, entra directo, ¿no? Perfecto. Ahora el otro naranja. Perfecto. Contra la pared. Perfecto. Bueno, pues ya está, ¿no? Ah, no, no, nos queda el verde allí. Ah, pero el verde es solamente empujarlo detrás de la escalera, creo, ¿no? A ver. Sí. Eso es. Doy la vuelta, lo empujo y ya estaría hecho. Ahí está Higui, que nos está llamando. ¿Ya está? Algo pasa. Genial, hemos descubierto que es una escalera, ¿no? Una escalera en forma de caracol. Venga, pues vamos a ver qué a dónde nos lleva. ¿Qué es esto? Anda, mira, estos son. Seguro que uno de los dos le falta el refractor. A ver. Míralo. Vale. Ahí. Y ahora el otro. No, este debe ser hacia la izquierda. A ver ahí. Bingo. Algo hemos activado.
Me da la impresión de que hemos hecho un muy buen descubrimiento. Bueno, vamos a ver. Que tenemos una puerta aquí que no hemos mirado, que no quiero seguir avanzando. ¿Esta puerta cuál es? Has abierto la puerta. ¿Dónde estamos? ¡Anda! Vale, ya sé dónde estamos. Cuidado que está mosca, Hiwi. Bueno, pues como vamos ya los 40 minutitos, yo creo que podemos ir a guardar la partida, ¿no? Que tenemos aquí un punto de guarda muy cerca. Y ya seguimos el próximo día con el nuevo descubrimiento que hemos hecho. Que está aquí nuestro reloj para guardar la partida. Y bueno, amigos, espero que el capítulo de hoy os haya gustado. Ya sabéis, seguimos con Haunting Ground. Hemos descubierto un nuevo pasadizo que nos llevará a alguna otra zona. Y 3 horas 10, llevamos ya. Este es el, me parece que el capítulo 5. No es un juego muy largo, o sea que yo calculo que saldrán 12, 14 capítulos como mucho. Y bueno, nada más, como siempre os digo, gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos y estar ahí apoyando al canal. Y os mando un saludo y nos seguimos viendo. Cuidaos.